gracias. Estamos en vivo y en directo desde Santa Cruz. Ha llegado la marcha de los evistas hasta el Tribunal Electoral Departamental para exigir que se respete el Congreso de la Ocaeña. Revisar, por favor. Buenos días, estamos en vivo y en directo. ¿Cuál es el motivo de esta marcha, la vigilia que se quiere realizar en el Tribunal Electoral? Hemos presentado el recurso de nulidad a la resolución del Tribunal Electoral de la Ciudad de La Paz. Y el tribunal, estamos pidiendo la nulidad de la resolución, anulando el congreso que hizo el Aucaeño. Nosotros queremos que se respete el congreso y que anule esa resolución. Tienen plazo hasta el 21. Si el 21 no revoca, entonces tomaremos otras medidas ya mucho más drásticas. ¿Qué le parece la presencia policial resguardando y no les impide el ingreso? Nosotros no hemos venido a quemar instituciones para nada, solamente hemos dicho vigilia. Y hoy, como ustedes, estamos respetando, no estamos ni siquiera esforzándolo a ellos. Bueno, respetamos, pero nosotros vamos a estar aquí haciendo bullas y bailando hasta que el tribunal nos escuche. ¿Dejamos permanecer en vigilia? Sí, aquí nos quedamos. ¿Ningún tipo de violencia, todo pacífico? No es pacífico. ¿Nos ha comparado con la derecha por llamar a esta convocatoria para desestabilizar al gobierno, dicen los fascistas? No sé por qué. ¿Por qué hablan tonterías si nosotros no estamos diciendo que el gobierno se vaya, que cumpla su gestión, pero que lo haga bien? No, que estamos mal ahora. ¿Qué va a informar ahora? La economía, estamos mal. El hidrocarburo, la comida se sube, todos estamos mal. Entonces, yo seguramente que hoy lo va a atacar al presidente Evo Arce en vez de ver cómo va a resolver los problemas sociales del país. ¿Qué tiempo van a estar aquí? Vamos a estar hoy día, yo creo, hasta las 2, 3 de la tarde. ¿Y esto va a ser todos los días? Día por medio. Bueno, muchas gracias. La palabra de Isaac Ábalos, que es el director o dirigente nacional del MAS y que encabeza esta movilización que ha llegado hasta el Tribunal Electoral Departamental, donde la policía tiene un resguardo policial y ha impedido a una cuadra del edificio central que llegue esta movilización que ustedes ya escucharon, está exigiendo de que se pueda respetar el Congreso de la Ocaeña, esperando que el resultado del recurso presentado pueda salir hasta el 21 de noviembre favorable al movimiento socialista que encabeza Evo Morales. En caso contrario, anuncia que van a radicalizar más medidas de presión. Vamos a mostrar un poquito el ambiente, lo que significa esto, la presencia de la policía, evitando de que esta movilización de los revistas pueda ingresar hasta la puerta principal del Tribunal Electoral Departamental. Esto ocurre están coreando el nombre de Evo Morales y llamando traidor al presidente del Estado, Luis Arce Catacora.